Dear students, this is the lesson 5. Its name is Home Sweet Home. Está la lección 5 y el nombre es Hogar Dulce Hogar. Objective. Today you learn to talk about personal possessions. Hoy aprenderán a hablar acerca de posesiones personales. Bueno, anteriormente vimos, the lesson before, we saw how to talk about the parts of a house and the possessions. Bueno, en la lección anterior vimos cómo hablar sobre las partes de la casa y sobre sus posesiones, pero esta vez vamos a verlo más detalladamente. We're gonna use the questions with the have got, with have got. Vamos a utilizar, hacer preguntas con el have got. ¿Qué es el have got? Se utiliza bastante en el inglés británico. Ahora les voy a dar entonces unos ejemplos. What have you got in your kitchen? ¿Qué tienes en tu cocina? I have got a microwave, a fridge, a cooker, a cupboard, and a sink. Yo tengo un microondas, una nevera, una estufa, una alacena y un lavaplatos. Esta descripción que estoy dando es de acuerdo a la imagen que vimos anteriormente. Now, what have you got in your living room? We have got a telephone, a mirror, a clock, a TV, a table, a chair, and some stairs. ¿Qué tienes en tu sala? Nosotros tenemos, o ¿qué tienen? Hablando en plural, que nosotros tenemos un teléfono, un espejo, un reloj, un televisor, una mesa, una silla y unas escaleras. What have you got in your study room? I have got a computer, a desk, a chair, a lamp, and some books. ¿Qué tienes en tu cuarto de estudio? Yo tengo un computador, un escritorio, una silla, una lámpara y algunos libros, porque pues no sabemos exactamente cuántos libros son. What have you got in your bathroom? We have got a shower, a toilet, a sink, and a bath. ¿Qué tienes en tu baño? Nosotros tenemos, o ¿qué tienen en su baño? Nosotros tenemos una ducha, un inodoro, un lavamanos y una tina. What have you got in your bedroom? I have got a bed, a lamp, a carpet, a duvet, and two pillows. ¿Qué tienes en tu cuarto? Yo tengo una cama, una lámpara, un tapete, una cobija y una cobija, no, más bien un edredón y dos almohadas. What have you got in your attic? We have got some boxes and some toys. ¿Qué tienen en su ático? Nosotros tenemos algunas cajas y algunos juguetes. Es importante aclararles que ustedes pueden utilizar también solo el have, que es para el inglés americano. Now the question, what have you got in your bedroom? Esta pregunta de ¿qué tienes con el have got? La puedo hacer preguntando por la cocina, por el cuarto, por el baño, cualquier parte de la casa de ustedes. Y esta pregunta pues ya la hemos visto en la lección anterior. Thanks a lot. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto.